Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a este programa. Estamos al aire en Mix Valle. Mi nombre es Jorge Arellano y voy a estar con ustedes todos los jueves de 5 a 6. Quiero agradecerle primero a la producción por haberme dado la oportunidad de estar aquí con ustedes, de poderles brindar información que sea de ayuda para ustedes, ¿no? También quiero agradecerle a la dama de negro, Victoria García, por haberme dado esta oportunidad, porque pues ella fue la que me hizo el casting. Y pues estoy muy feliz, estoy muy feliz. También quiero agradecerle a mi familia, a mi hermana, a mi cuñado, por pues estar siempre apoyándome. Me han tenido mucha paciencia, me han tenido mucha fe, han estado conmigo, en mis peores, en mis buenos momentos. Y pues bueno, ¿no? Esto está dando frutos. También quiero mandarle un saludo a todo Grupo Industrial Poseidón, Mundo Guante, los de Nave 1, los de Nave 4 y los de Formado, ¿no? Ahí están todos mis compañeros de equipo de trabajo y pues bueno, ¿no? Pues vamos a empezar con este programa. Este programa les hice, quiero hablarles del miedo, ¿no? Porque pues no sabemos qué hacer con el miedo, ¿no? Siempre estamos manejándonos a base del miedo, tomamos decisiones incorrectas y pues realmente necesitamos saber qué hacer porque luego nos sentimos como perdidos, ¿no? Entonces, para eso es este programa, ¿no? Y pues bueno, pues vamos a ir a un corte y regresando vamos a empezar con el programa. ¿Qué les parece? Producción, vamos a un corte y regresamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Roger Montoya de su programa Emoción Deportiva, que pasa todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, solo aquí en Mix Valle Play Music 32.1, la radio de Valle de Chalco. En las últimas noticias, Mix Valle Play Music suena a toda hora. A ti también te bajaron las ventas con esta contingencia. Mix Valle Play Music te induce al mundo del marketing digital con un servicio de alta calidad. Dan un giro a tu negocio y lleva tus ventas al máximo. Comunícate al 5589-220337 o al 5542-632708 y sé parte de una nueva generación en marketing digital. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carlos y los invito a sintonizar el programa de Necos al Aire, que es los días lunes de 3 a 4 a través de Mix Valle Play Music en 32.1 FM. No se lo pierdan. Estás escuchando Mix Valle Play Music 32.1. ¿Te gustaría ayudar a que una persona aprenda a leer y escribir o que concluya primaria y secundaria? ¿Tienes vocación por enseñar y transmitir tus conocimientos? ¿Quisieras ayudar a transformar la vida de miles de mexicanos? Acércate con nosotros y conviértete en un asesor INEA. Si tienes más de 15 años y quieres apoyar a personas que no han tenido la oportunidad de iniciar o terminar su educación básica, intégrate con nosotros. Para participar, deberás tener disponibilidad de horario. Vocación de enseñar. Contar con tu certificado de secundaria y presentar tu acta de nacimiento o CUR. Para mayor información, acude al Instituto de Educación para Adultos o Delegación del INEA de tu estado o llama al 01800-006030. Tú puedes ser un asesor educativo del INEA. Únete a esta noble tarea y comparte tus conocimientos. Recuerda que no hay mayor acto de grandeza que ayudar a quien lo necesita. Con educación, crecemos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Bien, estamos de regreso. Bienvenidos a su espacio. Estamos al aire en Mix Valle. Mi nombre es Jorge Arellano. Son las 5:42.
Y pues vamos a empezar con este tema que les tengo preparados. Les voy a hablar acerca del miedo, ¿sale? Para este tema me basé en dos libros, El miedo de Fernando Saraíz y Superando la ansiedad y el miedo, paso a paso, de Pedro Moreno, ¿sale? Ok, el miedo es un poderoso enemigo de la felicidad. Nos encontramos siempre persiguiendo el placer, la felicidad y huimos del sufrimiento, ¿no? Sin embargo, esta conducta nos produce un miedo habitual e intenso a sufrir, haciéndonos adictos al placer. Y esto termina reflejándose en nuestra personalidad, ¿no? Desde niños nos implantaron, ¿no?, esta motivación a perseguir el placer y a evitar el sufrimiento, ocasionándonos un miedo al sufrimiento y al fracaso. Entonces, no debemos evitar el sufrimiento. Sin el sufrimiento no sabemos descifrar el sentido de lo que estamos viviendo, ¿no? De por qué estamos sufriendo. Como quien dice, si queremos disfrutar de las rosas, debemos aceptar las espinas. Entonces, los niños son muy resilientes, ¿no? La resiliencia es la habilidad que nos ayuda a resignificar lo que hemos aprendido. Y pues esto nos lo enseñan desde niños, ¿no? A ser resilientes, ¿no? Y pues los que nos enseñan esto, pues son nuestros padres, ¿no? Nos ayudan ellos a codificar el miedo, ¿no?, en nosotros. El cerebro es perfecto, es una máquina perfectamente estructurada que nos da las herramientas para resolver los problemas. Y esta habilidad se comienza a desarrollar pues desde la infancia temprana, como ya les comenté, ¿no? Entonces el niño comienza a crear estrategias, ¿no?, dependiendo del núcleo familiar, ¿no?, cómo le estén implantando el miedo, ¿no? Si es de forma negativa, el miedo se puede transformar en fobia. Y si es de forma positiva, su cerebro sabrá asimilar las situaciones y resolver los problemas, ¿no? Los niños necesitan ser estimulados. Las personas que tienen patologías mentales neuróticas son las que constantemente se están alimentando del miedo, ¿no? La angustia y el sufrimiento, ¿no? Y se transforma en trastornos de ansiedad, ¿no? Esto domina la vida psicológica de las personas y su conducta, además de que se ve reflejado en nuestras relaciones. Entonces, el término que usa Fernando Saraíz es: el miedo es la emoción negativa que desempeña un papel positivo en la supervivencia del hombre, como persona física y como persona social, ¿no? Este le avisa de la existencia de algún peligro, ¿no?, el cual lo prepara con ayuda de la razón a crear una estrategia de defensa o de huida. Entonces, los humanos nacemos con miedos básicos o miedos naturales. Estos son los miedos a los ruidos estruendosos o a estímulos táctiles que nos generan dolor físico, ¿no?, como quemarnos, cortarnos, y que además estos miedos los compartimos con los animales. Entonces, el miedo que vamos a hablar son de los adquiridos, de los que generan sufrimiento físico o psicológico, creado por experiencias vividas, ¿no? Con la experiencia, como el miedo a equivocarnos, ¿no?, o el miedo a la burla pública, y pues estos miedos se superan con la vivencia, con la experiencia, ¿no?, enfrentándolos directamente, ¿no? Si tienes miedo a hablar en público, pues tienes que enfrentarlo directamente, ¿no? Entonces, si tú tienes problemas para sonar adecuadamente, pues puedes checar mi video de 3 tips para cómo ser un buen orador, que está en mi canal de YouTube, ¿sale? Para hablar de la intensidad del miedo, lo vamos a poner en una balanza, ¿no? De un lado tenemos la gravedad y de otro lado tenemos la probabilidad. Entonces, comparamos el peligro de la fortaleza que suponemos tener o no tener para soportar el sufrimiento. Así es como lo maneja Fernando Saraíz, ¿no? El miedo es contagioso, ¿no? La gente influencia mucho en nuestra mente, en nuestra psique, o en situaciones generales como en crisis económicas, y pues lo estamos viviendo ahora en la pandemia, ¿no? Cuando recién empezó la pandemia, pues todos teníamos miedo, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué onda, ¿no? Incluso muchos lo negábamos. Yo era una de esas personas. Yo decía, no, esto lo inventó el gobierno y así. Y nos dejamos llevar por todo lo que circula en las redes, ¿no? Entonces, el miedo es como un virus, ¿no? Se puede implantar en nuestra mente hasta el grado de que nos controla nuestros comportamientos y nuestra felicidad. Y pues ya hablamos que desde niños, pues no lo implantan, ¿no? Entonces les voy a hablar de la personalidad ansiosa, ¿no? Funciona así, ¿no? Tiene un miedo excesivo, ¿no?
se da cuenta que tiene que enfrentar a un riesgo que teme, ¿no? Sin embargo, en la práctica no tiene la fuerza de voluntad suficiente para hacerlo. Entonces, su libertad está limitada al tiempo que le dura su miedo e incluso es anulada, ¿no? Y existen muchas personas ansiosas. Yo soy una de esas personas, ¿no? Por eso voy a terapia, ¿no? En el caso del pánico, la intensidad del miedo es extremo, ¿no? Este crea un bloqueo general. Nos paraliza físicamente y psicológicamente. Nos impide huir, ¿no? Y enfrentar el peligro. Entonces, cuando tengamos otra situación con la misma intensidad, trataremos de huir de esta situación, ¿no? La vamos a evitar a toda costa. Y cuando se generan este tipo de miedos, pues se generan los pánicos, ¿no? Las fobias. Se transforman en fobias, ¿no? Y en el caso de las fobias, en el caso de las fobias, nos pueden hacer creer que estos peligros son reales, ¿no? Que los miedos reales, como quemarnos o lastimarnos físicamente, son reales. Entonces, las fobias nos controlan, nos limitan y hacen que nuestras acciones se limiten, ¿no? De forma que no puedan ser libres, ¿no? Y pues entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, no? ¿Qué hacemos con la ansiedad? ¿Qué hacemos con el miedo? ¿Se lo aviento a la vecina? ¿Lo dejo en el baño, en mi cama? ¿Qué hago, no? Pues bueno, ahorita les voy a decir qué vamos a hacer, pero pues vamos a leer unos comentarios, ¿qué les parece? A ver, vamos a ver qué comentarios tenemos. A ver, permítame. Dice Amelia Vera, te amamos, gracias. Ella es mi hermana, les mando un beso enorme. Qué bueno que estás conectada, compártelo a todos, que vean, que sigan Mix Valley Play Music. Y si no pudieron ver esta mitad del programa, pues que chequen la transmisión de Facebook Live, va a estar transmitida desde en mi muro de Facebook y en el muro de Facebook de Vicky García y de Mix Valley Play Music, o pueden checar nuestro podcast en la página oficial de Mix Valley Play Music. Te mando un beso, Amelia. A ver, ¿quién más? Vamos a ver otro comentario. Dice Yera Vivilla, saludos, Yoshi, gracias, Yera. Te mando un beso. Qué bueno que están viendo. Lane, te amamos, gracias, gracias, yo los amo mucho, gracias por estar viendo la transmisión. De verdad, esto es muy importante para mí porque yo siento que sí puedo brindarles, ¿no? Yo siento que sí podemos, pues, informarles. Yo siento que este es un espacio que tenemos para ustedes y, pues, realmente es de mucha importancia que nosotros mismos nos apoyemos, ¿no? Dice Janesita Flores, aquí estamos, baby, Yebra, un gusto poder escucharte. Muchas gracias, Janet. Ella fue compañera mía de la prepa. Te mando un beso, gracias por estar aquí. Compártelo, dale like. A ver, otro comentario. Rubén Hernández, hola, Rubén. Yo te sigo porque veo las transmisiones, ¿eh? Saludos y muchas gracias, ¿eh? Por estar aquí. Compártelo. Sí, el miedo es preventivo, ¿eh? Él dice, ¿el miedo puede ser preventivo? Sí, es que es preventivo porque es algo que tenemos en la psique desde la era de las cavernas, ¿no? Entonces, este era un impulso que nos llevaba a evolucionar. Pero lo estamos manejando ahora de diferente manera porque estamos en una era donde tenemos la comodidad a nuestro alcance, ¿no? O sea, hacemos todo lo tenemos a nuestro alcance, todo nos llega así, pero nos estamos llenando de ansiedad y de miedo que no es real, ¿no? Es un miedo que no nos hace daño, pero nos enferma. Entonces, tenemos que controlar estos miedos, ¿no? A ver, vamos a ver otro. Dice Ana R, saludos desde Celaya. Ah, gracias. Te mando un beso. Saludos a todos, a Viri, a todo el mundo. Compártelo, bebé. Te extraño. Espero verte pronto. Gracias por estar aquí. Los amo. Bueno, pues pues vamos a un corte, pero no se vayan porque regresando les voy a decir qué vamos a hacer con este miedo, qué tenemos que hacer, ¿no? Y pues es importante que se queden, ¿no? Pues son las 5:52 y vamos a ver este corte, ¿sale?
Saludos, Jaguar Rockers. Soy Carlos Mondragón. Los invito a sintonizar Jico Rock Music todos los lunes a las 10 de la mañana a través de Mix Valle Play Music. No se lo pierdan. Entrevistas, música, rock and roll, noticias, cultura, psicología. Sintonízanos. Jico Rock Music a través de Mix Valle Play Music todos los lunes a las 10 de la mañana. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así, cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna, te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. ¡Listo! Así funcionan las vacunas, y te lo dije en 60 segundos. Hola, mi nombre es José Andrés Guerrero y te invito a seguir el programa Consejo Legal, que se transmite los días viernes a las 5 de la tarde por Mix Valle Play Music 32.1, la radio de Valle de Chalco. Toda la música que quieras suena en Mix Valle Play Music 32.1, la radio que se pega. ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artist no solo te dejamos bella y radiante, también te enseñamos a hacerlo tú misma. Alex Makeup Artist, belleza y glamour al alcance de una llamada. 5589-2203-37. 5589-2203-37. Estás escuchando Mix Valle Play Music 32.1. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en su programa. Estamos al aire en Mix Valle. Son las 5:55 y, pues bueno, amo los cortos comerciales, chicos. Ok, bueno, si se perdieron la primera parte del programa, les estaba dando, bueno, yo les estoy hablando del miedo y les di los términos. Según Fernando Saraiz. Y estábamos hablando, también dimos saludos, de mi introducción. Y pues bueno, no estamos hablando del miedo del chupacabras, ni del miedo a la llorona, ni de las momias de Guanajuato, ¿no? Este es un miedo que sentimos, es la emoción, ¿sale? Y bueno, si quieren checar la primera parte, está en, bueno, pueden ver la transmisión vía remota en Facebook. Y también en nuestra versión podcast desde Mix Valle Play Music 32.1, ¿sale? Entonces, como les comenté, vamos a ver cómo superar la ansiedad y el miedo, según Pedro Moreno, ¿sale? Entonces, la ansiedad puede ser generada por cualquier factor. Alguna persona, algún animal, alguna cosa, o aparentemente sin ningún motivo, ¿no? Simplemente se dispara. Estas situaciones hacen que nos sintamos vulnerables y para calmar la sensación, pues recurrimos al alcohol, a las drogas, a los fármacos y pues todos hemos sido víctimas, ¿no? Y esto afecta a todos nuestros factores de vida, nuestra vida amorosa, nuestra vida laboral, nuestra vida social, ¿no? Entonces, el primer paso para poder superar la ansiedad, según Pedro Moreno, es comprender cómo funciona la ansiedad, ¿sale? Entonces les voy a dar las sensaciones que sentimos cuando tenemos ansiedad, ¿no? Sentimos palpitaciones, taquicardia, sudoración. Esto puede ser en las manos o en todo el cuerpo, ¿no? Temblores, sensación de ahogo, falta de aire, sensaciones de atragantarse, presión en el pecho, náuseas, molestias abdominales, intensidad, mareos, sentir que uno se separa de su cuerpo, ¿no? Miedo a perder el control, miedo a morir, hormigueo en el cuerpo, escalofríos. Estas son algunas sensaciones, porque hay gente que siente más sensaciones, ¿no? Entonces, en esta ocasión, solamente les voy a hablar de dos trastornos, el trastorno de ansiedad y el trastorno de pánico. Entonces, Pedro Moreno dice
que el trastorno de ansiedad tiene la función de adaptarnos al entorno que nos amenaza. Es como un mecanismo de vigilancia que hace que preservemos nuestra supervivencia. Es normal que tengamos miedo a algo nuevo que se avecina. Lo malo es cuando estas sensaciones son recurrentes y amenazan nuestro estado de vida diaria, ¿no? El trastorno de pánico son crisis de ansiedad recurrente. Esto se define como el miedo al miedo. Entonces, el paciente tiene los síntomas que normalmente son inofensivos y ellos piensan que realmente son peligrosos, que realmente amenazan nuestra integridad, ¿no? Y pues ya les hablé del pánico al principio. En este caso, la gente puede hacerse hipocondríaca, ¿no? Como, por ejemplo, creen que están sufriendo un infarto y que se van a morir. Y simplemente es una crisis ansiosa, ¿no? Que nosotros mismos nos generamos. Estas sensaciones, como ya les comenté, pues pueden ser disparadas por lugares, por personas, por animales, por cosas. Por ejemplo, las personas pueden tener una crisis de pánico cuando están formados en el supermercado, ¿no? El segundo paso es comprender tu caso particular, ¿no? Las sensaciones que sientes, que siente una persona en comparación a otra, son totalmente diferentes. La intensidad de la emoción, tú la puedes sentir como si fueras a morir, ¿no? Y alguien puede tener la misma sensación del mismo caso, pero con mayor o menor intensidad. Para identificar tu caso particular, siempre se logra con apoyo de un terapeuta, ¿no? Entonces, identifica tus sensaciones y busca ayuda profesional. Yo siempre digo, la terapia es de la canasta básica, no importa lo que diga la gente, no importa, ¿sale? El tercer paso es conseguir la relajación muscular. Los neandertales, cuando se veían amenazados, ellos tenían que analizar la situación, ¿no? Sus cuerpos eran sometidos a la tensión muscular cuando se veían en peligro, ¿no? No se iban a quedar esperando a que los predadores los mataran. Tenían la opción de huir o pelear para conseguir comida y vestimenta. Entonces, esta reacción la tenemos en la psique, pues desde esas eras, ¿no? Y se sigue presentando en la actualidad, ¿no? Era como le estaba comentando a Rubén en la primera parte, de que pues era para algo que nos amenazaba, pero ahorita pues esta realidad no nos amenaza, pero nosotros seguimos teniendo esa sensación de que realmente sí nos amenaza, ¿no? Entonces, para eso está este espacio, ¿no? Para conseguir la relajación muscular, Pedro Moreno nos brinda un ejercicio. Entonces, centra tu atención en un brazo, en el que quieras, ¿no? Ajá. Y ténsalo, cierra el puño, siente esa sensación de tensión desde los dedos, el antebrazo, todo, ¿no? Siente la sensación durante unos segundos, ¿no? Sé capaz de identificar esta sensación. Entonces, abruptamente, suelta la tensión que tú estás generando en tu brazo, ¿no? Y siente la sensación de liberación, de relajación muscular, ¿no? Y concéntrate en ella. ¿Cómo se siente tu brazo, no? Esta es la sensación que tú debes suministrar cuando sientas tensión muscular, ¿no? Entonces, esta sensación, este ejercicio, lo tienes que hacer las veces que tú creas necesario para que aprendas a identificar la sensación de liberación, ¿sale? El cuarto paso es lograr la relajación mental. Y Pedro Moreno nos deja estos sencillos puntos que debemos practicar en nuestra vida. El primer punto es la orientación general del problema, ¿no? Debemos estar enfocados en el ahora, en lo que está sucediendo, en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestras relaciones, tanto de pareja como en el trabajo, ¿no? En nuestras amistades. Debemos vivir el ahora, porque si bien es cierto que no podemos controlar lo que va a suceder, ¿no? Entonces el punto es estar enfocado en lo que estamos viviendo y en la dirección que le estamos dando, ya sea positivo o negativo. El segundo punto es la definición del problema, ¿no? Debemos definir de forma concreta y precisa. Y para esto, Pedro nos brinda una estructura. Entonces, la estructura A es la situación. ¿Dónde estaba? ¿Con quién y qué estaba haciendo? La estructura B es ¿qué has pensado acerca de? ¿No? ¿Qué pensamientos venían a mi mente en automático? ¿No? Justo antes de sentirme mal, ¿no? Vino una imagen a mi mente. ¿Esta situación la creo real o solo la imaginé? Ajá. Y la estructura C es cómo me siento, ¿no? ¿Me siento deprimido, ansioso, triste, con miedo, avergonzado? Entonces, el punto 3 es la generación de alternativas. Una vez que tenemos identificado el problema,
debemos buscar la mayor cantidad de alternativas que nos van a ayudar a eliminar el problema, ¿no? Un ejemplo, no me alcanza el dinero con el trabajo que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vender comida, voy a vender cosas por catálogo, busco otro empleo. El cuarto punto es la valoración de alternativas, ¿no? Entonces, tenemos que valorar nuestras alternativas. Incluso Pedro comenta que las podemos escribir y comparar las ventajas y desventajas. Entonces, pues, ¿qué ventajas tiene vender comida, no? ¿Qué ventajas tiene cosas por catálogo? ¿O qué desventajas, no? Buscar otro empleo, tienes que hacer la comparación para ti mismo, para lo que a ti te convenga, ¿no? El quinto punto es la evaluación de la decisión, ¿no? En el caso del problema del comportamiento de alguno de tus compañeros de trabajo, si tomaste una alternativa y se solucionó tu problema, si tu respuesta es que sí, el esquema está cumpliendo con su objetivo, ¿no? Si tu respuesta es que no, como en el caso de la escasez del dinero, tienes que tomar en cuenta que esto lleva a un proceso, ¿no? Si vas a vender comida, tienes que invertir, trabajar, lavar trastes, invertir tiempo y en ocasiones, pues, tienes que dar más esfuerzo, ¿no? Entonces, pues, te puedes generar estas preguntas. ¿He definido adecuadamente el problema? ¿Definí un modo concreto y claro? ¿He generado suficientes alternativas? Y el que tú te cuestiones estas preguntas, realmente, ¿qué es lo que necesita tu problema, no? Hará que te plantees mejor la solución si tú te pones en tu mente estas preguntas. Y finalmente, el quinto paso es la relajación conductual, ¿no? La sociedad en ocasiones nos limita a actuar de cierta manera, ¿no? Porque nos estigmatizan. Nos estigmatizamos nosotros mismos y traemos prejuicios arraigados desde la infancia, ¿no? Nos resulta difícil actuar de diferente manera de acuerdo a cómo nosotros tenemos el chip en nuestra psique, ¿no? Desde niños. Y pues eso pues ya se los comenté al principio, ¿no? Cómo nuestros padres nos inculcan el miedo, ¿no? Cómo nos lo direccionan, ¿no? Pedro Moreno dice que el mal manejo de las relaciones sociales que nosotros llevamos es la principal fuente de estrés y muchas personas, pues, en esto detonan a acciones y reflejos, ¿no? Así es como nosotros funcionamos. Entonces, les voy a hablar de tres personalidades, ¿no? La sumisa, la agresiva y la asertiva. Pero primero vamos a ver unos comentarios. ¿Qué les parece? A ver, dice Ana, saludos desde Celaya, Guanajuato, hola bebé. Hola Anita, te mando besos, gracias por estar conectada desde Celaya. ¿Quién más está? Mándenos sus comentarios, ¿qué les parece? Sandy Ruiz, saludos, gracias Sandy, te mando besos, gracias por estar conectada. Compartan el video, denle like, comenten qué les parece, cómo se sienten, tienen ansiedad, tienen miedo. Ok, bueno, pues me parece que son todos. ¿Qué les parece si vamos a un corte y volvemos con lo último que les voy a hablar de las personalidades, la sumisa, la agresiva y la asertiva? Pero no se vayan, ¿sale? Compartan el video, comenten qué les parece y volvemos en un momento.
Muy bien, estamos de regreso en su programa, estamos al aire en Mix Valle y bueno, yo soy Jorge Arellano, son las 6:09 y pues bueno, estamos hablando del miedo, ¿no? Si se perdieron las primeras dos partes del programa, pueden rescatar nuestra versión podcast desde la plataforma de Mix Valle Play Music y pueden checar la transmisión en vivo, bueno, ya grabada, en mi muro de Facebook y en el muro de Mix by Play Music, ¿sale? Entonces, estamos hablando del miedo, ya les di los términos del miedo, qué es lo que nos genera, cómo se transforma en ansiedad el miedo y las sensaciones que sentimos. También ya hablamos de los puntos que nos da Pedro Moreno para que nosotros podamos controlar esta ansiedad, ¿no? Pero no nos falta uno, estamos en el quinto paso para superar la ansiedad. Ajá. Y bueno, pues este es la relajación conductual. Ajá. Entonces, antes de ir a corte, les había comentado que les iba a hablar de tres personalidades, la personalidad sumisa, la agresiva y la asertiva. Entonces, la persona sumisa es la que se comporta en un modo pasivo, ¿no? No toma en cuenta la asertividad a su integridad como ser humano y se deja manipular por los demás. Brindan derechos a ser juzgados y se sienten obligados a justificar sus comportamientos y sus acciones, ¿no? Se sienten obligados a ayudar a los demás, aun sabiendo que eso no es lo que quieren hacer y eso hace que haya una batalla interna hacia su propia persona, ¿no? Siente la necesidad de ser perfecto y agradar a los demás, y eso es imposible. No le puedes agradar a todos, ¿no? Además de que estas son acciones que degradan tu persona, ¿no? Entonces, las características de una persona sumisa pueden ser identificadas con cualquiera de las características que detonan la ansiedad, ¿no? Como ya las hablamos al principio, ¿no? Y esta personalidad declina a la baja autoestima, ¿no? Entonces, la personalidad agresiva es el polo opuesto. Este tipo de persona defiende sus propios derechos, sus pensamientos y no duda en herir a los demás, ¿no? Tiende a interpretar las peticiones como abusos, como desconsideraciones a su persona. Son insensibles, ese tipo de personas se niegan a aceptar la responsabilidad de sus actos y son autoritarios, ¿no? No saben empatizar con los demás. Esta característica tiende a confundirse mucho con una persona sumisa explosiva, ¿no? Esto sucede cuando una persona de característica sumisa explota, ¿no? Ya no aguanta la situación. Y esta personalidad agresiva sí consigue lo que quiere, dándose a respetar, pero de forma agresiva, ¿no? Sin embargo, obtiene el miedo de los demás e incluso el rechazo. Y por último, el estilo asertivo es la personalidad que estamos buscando en este último paso, ¿no? Es tener una empatía con los derechos tanto propios como el de los demás, ¿no? Que sea equitativo. Obviamente esto debe respetar límites que sean razonables, ¿no? Entonces, para tener una personalidad asertiva, no debemos sentirnos obligados a justificar ninguna de nuestras acciones, ¿no? Ni de nuestros pensamientos, ni nuestros comportamientos. Debemos aceptar nuestra responsabilidad de forma madura, ¿no? Las consecuencias de nuestros actos sin excusarnos, ¿no? Debemos aceptar que no podemos agradar a todos. Tenemos derecho a pedir explicaciones a los demás, aun sabiendo que no nos las pueden dar, ¿no? Estamos en libertad de poder cambiar de opinión cuando lo creamos prudente. Buscamos nuestra propia felicidad sin recurrir a lo de los demás, ¿no? Buscando sus propios métodos para encontrarla. Debemos aceptar que no somos perfectos y que podemos equivocarnos. Aprender de nuestros errores. Se hace responsable de sus actos y de sus decisiones, ¿no? Yedo Bravo dice, saludos de parte de la señora Marisol, sin miedo al éxito, por motivos personales no pudo estar aquí, pero verá la repetición. Ok, muchas gracias, Yedo. Te mando saludos. Gracias por estar aquí, dice Marisol Becerra. Bendiciones, amigo George, sin miedo al éxito. Gracias. Te mando un beso, Mari.
¿Otro comentario tenemos? Ok, creo que son todos. Uh-huh. Excelente, amigo. Te amo, George. Gracias, Mari. Saludos. ¿En dónde estás, Mari? Ok, bueno, entonces, esta es la personalidad que estamos buscando, la personalidad asertiva, ¿no? Para no, pues para que sea equitativo, ¿no? Con los demás, como ya lo comenta Pedro Moreno, ¿no? Se hace responsable de sus decisiones y de sus actos y de los resultados o las consecuencias que esto le lleve, ¿no? Debemos ser conscientes de las circunstancias en las que nos encontramos y con las personas con las que nos relacionamos. Debemos identificar la postura de las otras personas. Si sabemos que no podemos opinar con ciertas personas, pues debemos limitarnos, ¿no? Así, pues, si no pidieron nuestra opinión, pues nos reservamos, ¿no? ¿Para qué recibir una connotación negativa cuando no es lo que estamos buscando? Porque nosotros tendemos a opinar. O sea, por ejemplo, una persona nos dice algo y pensamos que quiere nuestra opinión, entonces opinamos dependiendo de nuestras vivencias y así, pero realmente la gente lo que busca es que los escuchemos, ¿no? Igualmente, pues no nos lo dicen, pero nosotros nos damos el derecho. Entonces hay que limitarnos, hay que ser conscientes, ¿no? Y pues creo que ya estamos casi al final de nuestro programa. Déjenme ver si hay más comentarios. ¿Qué les parece? Me gustaría saber qué piensan del programa. Si quieren, también me pueden comentar qué temas quieren que yo les desglose. Y pues este es su espacio, principalmente para eso fue creado, ¿no? Para que ustedes puedan, puedan informarse y estén pues bien con ustedes mismos. Vamos a un corte. Y regresamos ya para el cierre de nuestro programa. ¿Sale? No se vayan. ...7.3 billones de personas en nuestro planeta Tierra y solamente el 9% trabaja en donde siempre soñó. El resto del 92% de las personas no lo hace debido al miedo. Miedo a ser fracasado, miedo a ser rechazado, miedo a defraudar a su familia y amigos, miedo a ser incapaz de cumplir tus sueños, simplemente miedo. El miedo es una de las enfermedades más destructivas y peligrosas de nuestro planeta. Si la dejas, te detendrá y paralizará por completo. Lo que tú no sabes es que el miedo no es real, no es físico, no se puede tocar. Solo existe en nuestra imaginación y en nuestra mente. Y como la mente es tan poderosa, puede llegar a sentirse real. Y hasta se puede llegar a sentir en los huesos y por debajo de la piel, siendo capaz de frenarnos a hacer cosas de las que somos capaces de hacer. Y lo peor del caso es que el miedo mata sueños. Yo no sé cuál sea tu sueño, pero lo que sí te puedo decir es que ese sueño que has vivido millones y millones de veces en tu cabeza es posible y se puede llegar a ser realidad. William Walker dijo en la ley de la atracción, tú atraes lo que tú piensas y sientes. Solo tienes que decidir qué quieres ser y cómo le vas a hacer. El universo se va a interponer en tu camino y te va a dar mil y un razones para que no sigas tu sueño, pero ¿sabes qué? Tú tienes que seguir, porque tienes la posibilidad de lograrlo y eso depende de ti, solamente de ti. Nadie dijo que sería fácil. Si fuera fácil, no conoceríamos a Oprah Winfrey. Si fuera fácil, no habría un Jim Carrey. Si fuera fácil, no habría un Steve Jobs, Walt Disney. Si fuera fácil, no conoceríamos a Juan Gabriel. Tú eres como un imán. Lo que tú sea que seas y pienses, lo vas a traer. Si tú eres una persona negativa, vas a traer cosas negativas a tu vida. Si tú eres una persona positiva, vas a traer cosas positivas. Si tú ayudas a la gente te va a ayudar a ti. Y si tú lo puedes visualizar en tu mente, lo puedes tener en tus manos. La visualización funciona si trabajas duro por tus sueños. ¿Cuántas veces no te rechazaron? Te falta más experiencia, no eres suficientemente alta, no eres el perfil que estamos buscando, no eres lo que estamos buscando, no, no, no y no. Lo que alguien piense de ti no es tu realidad, es la de ellos. Detente, piensa un momento y reacciona. Puedes elegir entre vivir tus sueños o vivir tus miedos, no hay de otra. La mayoría de la gente vive sus miedos. Detente, piensa un momento y reacciona. Comete errores, cáete 10 veces, levántate 12. Si tú no vas tras tus sueños, alguien más lo hará y probablemente terminarás trabajando para esa persona.
¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres ser más exitoso? Te invito a que inviertas en ti mismo, que le des un giro a la moneda. Te invito a que estés solo y convivas contigo mismo y te conozcas a profundidad. Rodéate de gente imparable, razonable, gente que quiera más, gente que te rete. Cuando te conviertes en esa persona para la cual fuiste diseñada y creada en este mundo, comienzas a separarte del resto de las personas y comienzas a brillar. Te reto a que llegues al punto en el que ya no te importe caerle bien a los demás porque estás pensando en ser tú mismo y llegar al próximo nivel. Te reto a que no dejes que nadie te robe tu sueño, a que sigas siendo un soñador eterno, cometas locuras, te enamores y sigas tratando. Porque es mejor morir intentando una y otra vez que vivir sin hacer nada. Así que protege tu sueño, porque la mayoría lo abandona. ¿Eso es lo que quieres? ¿Estás seguro? Despierta. Estás a solo un clic de cambiar tu vida. Todo depende de ti. Y estoy segura que lo harás. Bien, amigos, estamos de regreso. ¿Qué les pareció este video de Regina Carrier? Está genial, ¿no? Es que el miedo realmente nos limita, ¿no? Nos limita a hacer lo que realmente queremos hacer. Y pues a mí me gusta mucho la frase que dice Marta de Baile: si tienes miedo, haz las cosas. Con miedo, pero hazlas, ¿no? Porque el miedo siempre va a estar, ¿no? Pero no podemos detenernos por el miedo. No podemos dejar que esto suceda, como ya lo dijo Regina, ¿no? Entonces, yo sí creo que nosotros podemos hacer la diferencia, ¿no? También lo que dijo de la mente, que la mente es muy poderosa, eso es cierto, nosotros atraemos lo que pensamos, lo que creemos, ¿no? Entonces, si tú crees que no lo vas a lograr o que realmente no, pues como que no está teniendo la consistencia que tú quieres, realmente eso no se va a hacer, ¿no? Porque tú lo estás generando, tú estás creando eso. Entonces, tú tienes que enfocar tu mente en buenas vibraciones, ¿no? En lo que realmente quieres, en lo que realmente estás buscando y no debes dejar que te paralice. Pero entonces, la ansiedad es lo que se transforma porque nos seguimos generando de miedo y de miedo y de miedo. Y entonces, esa ansiedad hace que nosotros nos enfermemos, ¿ah? Nos enfermemos de estrés, nos enfermemos de la negatividad y pues realmente no, eso no nos lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, vamos a ver unos comentarios. Vázquez Silvia dice, buena explicación, muchas gracias Silvia, te mando un beso, qué bueno que estás conectada. Wendy dice, saludos amigos, muchas gracias Wendy. Comparte el video, denle like, si no pudieron ver la transmisión, pues pueden checarla después desde mi muro de Facebook, el muro de Mix Valley Play Music y pues también en nuestra versión de podcast desde la plataforma de Mix Valley Play Music. Uh-huh. Dice, no termines, hablas muy bien, dice Silvia, muchas gracias. Dice, saludos para Coque. Gracias Silvia. Tenemos más comentarios. Marisol Becerra dice, muy bien, amigo, excelente tema, toda la razón exacta, bendiciones, amigo George. Muchas gracias, Mari. Me gusta mucho tu forma de pensar y de sentir. Gracias, Mari. Yo creo que debemos juntarnos con gente que tenga nuestra vibra, ¿no? Cuando nos rodeamos de personas que son siempre negativas y así, eso se lo adquirimos porque la energía emana de nosotros. Entonces, si es energía negativa, eso lo adquirimos como el conocimiento, como las palabras, el sonido, todo eso lo adquiere nuestra mente y empieza a vibrar en eso, ¿no? Entonces, yo por eso quise hablarles del miedo, porque yo creo que sí podemos enfocarnos en cosas buenas, podemos enfocarnos en lo que realmente queremos, en lo que realmente sentimos, porque al final de cuentas las personas, como ya mencionó Regina, Steve Jobs, Oprah, está también la esposa de Barack Obama, Michelle Obama, esas personas tienen una mentalidad diferente, ellos vibran
de diferente manera y yo creo que todo lo que ellos nos brindan nos lo podemos adquirir nosotros, lo podemos adquirir para que podamos ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues yo sí espero que este tema les haya funcionado con estos puntos que adquirí del libro de Miedo de Fernando Saraíz y Superando la Ansiedad y el Miedo Paso a Paso de Pedro Moreno. Si quieren saber más, pueden adquirirlos online. Y pues realmente esto para que ustedes se conozcan mejor, ¿no? Para que ustedes sepan que realmente lo que ustedes quieren, ¿sale? Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Realmente estoy muy feliz por todos los que se conectaron, por todos los que comentaron, los que nos estuvieron escuchando vía radio, los que nos escucharon desde la plataforma. Yo les mando un beso enorme, pero no sin antes decirles que me sigan en todas las redes. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify, en Podomatic. Aparezco como JJEAVRA. Como Jorge Arellano también estoy en la página de YouTube, ahí tengo algunos videos también que hablo de desarrollo y los tips para ser un buen orador, los pueden checar, los pueden compartir si los necesitan. Mi nombre es Jorge Arellano y no me quiero ir sin antes dejarles este pensamiento. La vida no es estática, en ocasiones parece que se detiene, que se estanca, sin embargo su fluir es continuo. Así que déjate fluir, déjate llevar por tu vida. Al fin de cuentas es tu vida, tú la estás creando, solamente dale dirección, ¿sale? Mi nombre es Jorge Arellano, son las 6:25 y pues les mando un beso enorme, compartan el video, denle like y pues los espero en nuestra siguiente entrega de Estamos al Aire en Mix Valle. Muchas gracias a todos. Saludos Jaguar Rockers, soy Carlos Mondragón, los invito a sintonizar Jico Rock Music todos los lunes a las 10 de la mañana a través de Mix Valle Play Music. No se lo pierdan, entrevistas, música, rock and roll, noticias, cultura, psicología. Sintonízanos, Jico Rock Music a través de Mix Valle Play Music todos los lunes a las 10 de la mañana. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así, cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna, te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. ¡Listo! Así funcionan las vacunas, y te lo dije en 60 segundos. Hola, mi nombre es José Andrés Guerrero, y te invito a seguir el programa Consejo Legal que se transmite los días viernes a las 5 de la tarde por Mix Valle Play Music 32.1, la radio de Valle de Chalco. Toda la música que quieras suena en Mix Valle Play Music 32.1, la radio que se pega. ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artist no solo te dejamos bella y radiante, también te enseñamos a hacerlo tú misma. Alex Makeup Artist, belleza y glamour al alcance de una llamada. 5589-2203-37. 5589-2203-37. Estás escuchando Mix Valle Play Music 32.1.